Bien, bueno, voy a hacer mi pequeña introducción y después vamos a pasar al trabajo, lo voy a hacer trabajar también. O sea, va a ser un seminario interactivo, ¿no? Donde va a haber, bueno, va a haber de todo. Bien, bueno, me imagino que todos están aquí por el tema de la Santa Muerte como guía espiritual, ¿no? La Santa Muerte La Santa Muerte junto con su espíritu lo han guiado a ustedes para llegar aquí. O sea, cuando yo digo guía espiritual, quiero recalcar esto, guía espiritual. La Santa Muerte guía a ustedes, ¿no? En el camino espiritual. Pero en el camino espiritual incluye amor, dinero, salud y espiritualidad. Tienen que cortar completamente ese pensamiento de que, sí, hablamos de Dios y de la iglesia, no, el dinero es malo, ¿no? La iglesia ha puesto todo ese mecanismo de creencia para que ustedes no progresen, no despierten. Si ustedes despiertan, no necesitan la iglesia. ¿Ok? Entonces la Santa Muerte cumple el objetivo por medio de ciertos maestros. La verdad somos muy pocos que podemos transmitir esa información, ¿ok? Va a haber una gran cantidad de personas que están desviadas con su ego, en el cual creen de que de la misa, el rosario de primer día, primer domingo de cada mes, yes. Uno pregunta, ¿y qué? ¿Cómo para qué? ¿Qué tiene? A ver, ¿por qué el primer domingo? O sea, si ustedes le preguntan a esa gente, ¿por qué el primer domingo de cada mes se lee el rosario? Amén. Ok. Entonces, ustedes van a darse cuenta, ¿no? De que lamentablemente hay una gran cantidad de información afuera, en el internet, en los templos, en las iglesias, en donde sea, de la Santa Muerte, que lo van a desviar. Porque esas personas que están trabajando en ese plan están siendo manipuladas por su ego. Ok. Completamente su ego. Entonces, lo que va a pasar, ¿no? Va a ser de que ellos van a, en vez de progresar su camino evolutivo, los van a estancar. Pero el secreto es el siguiente. El secreto es el siguiente. Gracias a esa gente jodida, ustedes están aquí. Okay. Siempre, a veces que lo malo tiene el otro punto positivo. Siempre te lleva un camino positivo. Ustedes se cansaron de esos lugares que no sirven para nada. Se cansaron de estar todos los domingos ahí escuchando a un supuesto quién sabe quién, ¿no? Y se cansaron. Y llegó un momento que ustedes dijeron, internamente dijeron, le dijeron al universo: tráeme la verdadera información para que yo pueda progresar en amor, dinero, salud y espiritualidad. Y el universo dijo, concedido. Y apareció en el Facebook, en el Google, en el YouTube. Apareció un video del profesor Arcano. Y entonces ustedes canalizaron, porque ya están preparados para entender lo que se habló. Y entonces dijeron, yo voy como sea, y llegaron aquí. Los que no pudieron llegar es porque su ego no los dejó, lamentablemente. ¿Okay? No los culpo, ya eso lo hablamos hace un rato, no los culpo. Pero su ego junto con sus programas jodidos, dijeron no vayas, porque ahí te van a liberar. Entonces no te tienes que liberar. Entonces, ¿adentro de ustedes hay otro metido? Pues sí. Y eso lo decía Jesús. Jesús era un mago importantísimo, y hoy tengo que hablar un poquito de Jesús, porque le voy a decir cada cosa que ustedes ni se pueden imaginar de la vida secreta de Jesús. ¿Okay? Por eso yo lo recomiendo que lo tengan en el primer piso del altar piramidal, es el primero, allá arriba. Este altar hay que arreglar un poquito. Hoy a este altar te lo voy a transformar para que venga un cliente, se pare frente a él y se desmaye. Eso es lo que necesitamos hacer. Bien, entonces, bienvenidos
al seminario, voy a tratar de dar todo lo que... Quiero que me expriman y me saquen toda la información, ¿no? Calculamos que vamos a terminar a las 5 de la tarde. No sé a qué hora vamos a terminar, ¿no? Pero bueno, a lo mejor voy a respetar ese horario. Y bueno, así que ahora sí, comenzamos. Yo voy a hacer como una especie de historia y ahí vamos a pasando de tema en tema. Vuelvo a repetir, son años míos de estudiar y de ver que cada persona que viene a la consulta le dice esto no funcionó, le dice esto no funcionó, le dice esto funcionó. Entonces ya lo anoté, esto funciona, esto no funciona, esto no funciona, esto no esto funciona. El amuleto de la cruz con cuernavaca, de la cuernavaca, ¿cuernavaca o caravaca? No funciona, estoy acordando de cuernavaca. No funciona. Ah, pero si le pongo esto funciona. Entonces yo hice todo una especie de experimentos. De experimento. Y como soy Escorpio, entonces con más razón me meto en lo profundo. ¿Okay? Entonces... Soy Escorpio, mi hermana de Escorpio, mi hermano de Escorpio, mi otra hermana de Escorpio, mi papá de Escorpio, mi abuelo de Escorpio y mi esposa de Escorpio. Gracias. Y del mismo día de nacimiento. Y todos nacieron el mismo día, 27 de octubre. Y mis cuatro hermanos nacieron el 27 de octubre y mi esposa es del 27 de octubre. Gracias. Y le dije a mi esposo, te puedo decir que él es Escorpión. Oh, qué bien, bienvenido. Sí. Plutón llegó. Ajá. Sí, yeah. Es increíble. Ajá. Roda era de Escorpio, ¿no? Yeah. Nos gusta investigar. Bien, ok. Bien, entonces yo voy a contarles lo que ya su alma sabe. Su alma dice, ya no hable más porque ya sabemos todo. Pero el tema es de que el alma le tiene que comunicar a la parte consciente de ustedes, ¿no? Que lamentablemente hay un ego ahí, pero ese ego lo tenemos que dominar. El ego tiene que ser nuestro amigo. El ego lo tenemos que... Siéntate ahí, no molestes. El ego, ¿eh? Lo dominamos ahí tranquilito. Porque el ego también tiene una fuerza muy importante. ¿Ok? Bien. Entonces. Yo voy a hacer todo... En mi charla voy a ir agarrando información y ustedes van a cerrar en su mente. Ah, así es. Así es. Y van a hacer todo una especie de mapa. ¿Ok? Ustedes... Si yo agarro acá al compañero, o agarro a cualquiera de ustedes, y yo lo hipnotizo, a ver si nos da el tiempo, podemos hacer una hipnosis también. Lo hipnotizo, y hablo con su espíritu, ¿no? Yo puedo decir que tiene, no sé, 35 años el señor, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted? 43. 43, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, yo hablo con él, y él tiene 43 años. ¿Mm? Bien. Él tiene 43 años, porque vemos su ID, sus documentos, tiene 43 años. Y él cree que tiene 43 años. Pero realmente no tiene 43 años. Él supuestamente cree tener 43 años. Tengo 43 años, ya estoy... ¿Okay? Sí, pero él no tiene 43 años. Él tiene millones de años. Eso es lo que él no sabe. Él tiene millones de años. ¿Por qué tiene millones de años? Porque su alma fue creada en el momento que se creó el universo. Por lo tanto, el universo no tiene tiempo, no sabemos. ¿Ok? Entonces, su alma se creó a base de la mezcla de los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua, y una quinta esencia que se llama plasma. Se creó el alma de aquí del Señor. Entonces, él, su objetivo es... recorrer todos los universos creados. ¿Sí me van siguiendo? Bien. Entonces el alma anda volando y va a un universo, ¿no? Y vive una vida allá, va a otro universo, es una planta, vive una vida allá, va a otro universo, es un extraterrestre, vive su vida allá, va a otro universo, es un perrito y así. ¿Y cómo sé todo esto? Porque si yo lo hipnotizo, yo puedo hablar con el espíritu y está toda la información ahí. Toda la información está ahí, adentro de él. Pero no lo sabe, pero ahí está. ¿Ok? Entonces, yo puedo hablar con su espíritu y él me cuenta, sí, yo vivía en Andrómeda, era mujer, era femenina, ah, sí, era hombre, ah, yo vivía en otro universo, no tenía sexo.
¿Ok? Bien. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. Entonces ustedes son almas que anduvieron, andan por el universo y van buscando a maestros que son sus parejas, son sus maestros, sus hijos son sus maestros y el profesor de canon es su maestro. Entonces van experimentando en diferentes formas de vida. Ahora yo me voy a enfocar en la vida humana. Bien. Ustedes son almas, llegan a la Tierra. Entendamos que la Tierra en el sistema solar es uno de los planetas más alejados. Por lo tanto, en el planeta más alejado existe la dualidad, bueno y malo. Bueno y malo. Eso se llama dualidad, macho y hembra. ¿Ok? En el centro de la galaxia, por decir las Pléyades, ahí no existe lo malo. Ahí no hay dualidad. Disculpen, si no me entienden, porque estoy hablando en un nivel muy elevado, me preguntan. ¿Qué? Por acá pueden pararme y decir, a ver, explíquenme eso. Vuelvo a repetir. En el planeta Tierra existe la dualidad, macho y hembra. Polo positivo, polo negativo, como el imán. ¿Ok? Polo sur, polo norte. Bien. En el centro de la galaxia, como la Andrómeda, ¿no? Ahí no existe maldad. Ahí no existe la maldad. Ahí no es la misma polaridad. Ahí es todo amor. ¿Se entiende? Bien. Ustedes estuvieron ahí. Porque si yo lo hipnotizo a uno de ustedes, les voy a preguntar, ¿estuviste en la Andrómeda? Y me vas a decir que sí. ¿Y cómo te llamabas? Tanto. Es algo fascinante. Por eso aprendí hipnosis. Es fascinante. ¿Ok? Bien. Pero me voy a enfocar hoy en el culto de la Santa Muerte. Trabajo con la Santa Muerte. Bien. Entonces tú andabas como alma y de repente, ¡pum!, llegaste al planeta Tierra, porque tú decidiste llegar como alma. Para el alma no existe lo bueno y lo malo, todo es experiencia, ¿ok? Todo es experiencia para el alma. Llega al planeta Tierra y de repente cuando llega al planeta Tierra hay alguien que lo para, y el que los paró a ustedes es un querubín. La Iglesia Católica siempre dice, los querubines, las potestades y los angelitos están cantando, alabando al Señor. Pura mentira. Cada arcángel, cada ángel, cada entidad tiene un trabajo específico en el astral porque fue creado para eso. Para hacer ese tipo de trabajo. Como un Eleguá, como un Eshu o una entidad oscura, su trabajo es joderte la vida. Fue creado para eso porque trabaja en la dualidad. Pero esa entidad le hace caso al jefe. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? Dios, la creación. ¿Se entiende? Entonces lo malo sirve para que evolucionen. Esto es lo que la Iglesia no te va a decir. Lo malo es malo, es pecado. No evoluciona. Lo malo existe para que evoluciones. Y es creación de Dios. Y es creación de Dios. Es el polo negativo. Y miren que yo sé de imanes y paro biomagnético. Y empieza a agarrar el sueño, ese es el ego. Ese es el ego. Ya. Sí. El ego no quiere escuchar esto. El ego ya se quiere ir corriendo. No me moleste, me voy. Okay. Bien. Quería dormir, exacto. Quería escapar. ¿No? ¿Vieron cuando ustedes quieren leer un libro que está? El libro de Metagenealogía de Jodorowsky. Es el libro más importante que tendrían que leer ahora, ¿no? Y se duerme. ¿Por qué se duerme? Pues no eras tú, es tu ego que te hace dormir, porque no quiere escuchar eso. No quiere escuchar por los... Sí, porque su video siempre me duerme. Y nunca termina. Y sí, la novela no le duerme, ¿no? Exacto, es tu ego. Porque está bueno el chisme. Es una combinación del ego y claro, se despierta. Además, se despierta, estaba trabajando. Él decidió trabajar en eso. Sí. A mí me dice tu trabajo, yo te digo cómo estás. ¿De qué trabajas? Yo te digo, ¿por qué elegiste ese trabajo? Nada pasa por casualidad. Exacto. Todo pasa por algo. ¿Okay? Bien, se te para el querubín y el querubín te dice, ¿qué quieres? Quiero entrar aquí a este planeta Tierra, se ve bueno. Sí, es dual. Vas a sufrir y vas a alegría, tristeza, llanto, sí. ¿Qué quieres? Sí, quiero. Sí, quiero. Bueno, mira, tengo disponible, a ver, dime tú, ¿no?, tu apellido. Barrera. Gracias. Barrera, no puedo pasar, barrera. Para empezar. Ya empiezas, ¿eh? A empezar a analizar todo. O sea, no como psicólogo, sino como esoterista. Exacto.
¿ok? Tú no pudiste evolucionar en tus vidas pasadas porque había grandes barreras. Por eso tienes el apellido Barrera. Bueno, entonces, te dice el querubín, mire, que es el que maneja los archivos akáshicos. Los archivos akáshicos son archivos donde está toda tu información. Es el que le tienes que pedir permiso para poder ver los archivos akáshicos. ¿Ok? Bien. Lo vuelvo a repetir. Archivos akáshicos donde está toda la información de todo. Hay muchos libros que se escribieron por medio de la hipnosis. Yo te hipnotizo y te escribo un libro de la vida secreta de Jesús y tu mano empieza a escribir sola porque estás agarrando información de los archivos akáshicos. Uno de mis maestros, que se llamaba Rodas, agarraba información de los archivos akáshicos. Él no tenía internet. Bueno, él no sabía manejar una computadora, pero sí sabía de qué estaba pasando a nivel astral con los reptilianos, con los extraterrestres, con los Illuminatis. Yo decía, ¿cómo saben? Pues eso hay que meterse a páginas especializadas. Él no tenía internet. No sabía. Se metía a los archivos akáshicos. Bien, entonces, el querubín mira tus archivos akáshicos y te dice, ah, mira, allá hay una familia llamada Barrera, que está todos jodidos de la patada, y hay un puesto de un que van a ser un tal chico, ahí te va a tener un padre jodido, una madre jodida, un abuelo. ¿Quieres ahí? Y acá, mira, tengo acá en Inglaterra, donde una familia de alto nivel, reyes, y no se quieren hacer ahí. Acá vas a salir de viaje, te vas a vivir bien. Acá vas a vivir bien jodido, hasta vas a tener un trabajo de noche, mira, imagínate. No me animo tanto. Vas a tener conflicto con las mujeres, por lo tanto no vas a tener hijos, vas a andar huyendo. A lo mejor tu primer millón de dólares lo vas a tener a los 60, 70, quién sabe. Claro, claro. Escucha. ¿Por qué estás aquí? Escucha. Porque yo estoy conectado ya. ¿Quieres ahí? ¿Qué crees que dijo tu espíritu? Sí. Ahí voy, de cabeza. Pero mira que te van a poner el nombre hasta del mismo tu padre, mejor todavía. ¿Se das cuenta? El espíritu no ve lo bueno y lo malo, lo ve todo experiencia para progresar y llegar a Dios de donde salió. Ahí vas, ¡fum!, de cabeza. Llegas a la familia. Cuando crees, cuando naces en la familia, ¿tienes pie plano? Parece que sí, no estoy seguro. Me quedo cada rato. Cuando llegas a la familia, llegas en una familia jodida, con, bueno, cosas muy buenas también, ¿no? Valores y todo eso, pero también llegas con problemas jodidos, ¿no? Engaño, maltrato, etc. Y bueno, tú llegas ahí, tú naces. Tus padres, desde el momento que naces hasta los 8 años, es a donde absorbe toda la información. ¿Okay? Entonces, tú te das cuenta, ahora en tus 32 años, que tienes tu vida que está jodida. Jodida. ¿Okay? Entonces, tú empiezas a darte cuenta que tu vida, no tengo hijos, trabajo a la noche, quisiera tener uno. ¿Tienes casa? No tienes casa, no tienes territorio. Bueno, no tienes territorio. No es tuya, la renta. Todos los que rentan casa no tienen territorio. El que tiene casa y el que no tiene, no tiene territorio. Entonces no tienes territorio, no tienes hijos. Entonces tu espíritu dice, tu espíritu, ¿no? Que todo lo sabe, que está disfrutando, disfrutó estos 32 años, disfrutó una vida. Así, y tu espíritu lo disfrutó, pero tu espíritu dijo, ya, quiero pasar al siguiente nivel. Mándame una entidad. Necesito una entidad que me haga pasar siguiente nivel. ¿Ok? Le dice tu espíritu al universo, porque tu espíritu se conecta por el chakra coronario con el universo. Chakra coronario. ¿Ok? Entonces, el universo dice concedido, porque el universo, hay algo muy importante en el universo. Yo me quedé sorprendido, cuando yo me enteré de esto, yo me quedé sorprendido. El universo sabe, hace 5 o 10 años antes de que tú pidas algo, yo lo sabía. O sea, el universo está vivo. No es de que sales para el universo y una luna y ya. No, está vivo. Entonces,
tú pediste una entidad, una iluminación, una guía para que tú puedas progresar. Dijo, tu espíritu dijo, bueno, le voy a decir a este güey que ya, hasta acá, ya, tiene que progresar, ¿no? En todos los aspectos, para disfrutar todos los placeres terrenales. Tú estás disfrutando cierta parte de los placeres terrenales. A mí, mira, yo acabo de ir a Machu Picchu, puse las fotos en internet, sí. Acabo de ir a Cancún, fui a ver las pirámides, acabo de venir hace un par de semanas, acabo de venir a Oaxaca, fui a las pirámides y tuve la oportunidad de meterme abajo una pirámide. ¿Vieron el video que estoy abajo una pirámide? ¿Eh? ¿Este güey que es millonario? Sí. Yo le digo al universo, quiero esto y no sé cómo lo haces, pero me lo traes. Yo quiero irme de viaje a Argentina, a donde sea, pero mi universo me mandas el dinero para yo hacerlo. Y el universo me lo trae. Pero ¿cómo yo puedo decirle al universo que me dé? Porque yo ya me liberé de todas las trabas que... Ustedes dicen, quiero dinero, preparan una vela, ¿no? Y dicen, quiero dinero. Y por su boca habla su abuela y dice, no, vida jodida. Y el universo, pues, vida jodida. Pero yo dije, dinero. Sí, pero por tu boca salió dinero, pero por tu corazón salió vida jodida. Y por eso, y vienen y me dicen, Carlos, mi vela no funciona. Le echa la culpa a la Santa Muerte. ¡Santa Muerte, no me escuchas! ¿Eh? Y vas a esos templos de esta bola de jodidos y dicen, tengan fe. Sí. Tengan fe. Yo le dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué fe? Me falta? Falta de fe. Dice todo lo que usted me dijo y estamos igual. Falta de fe. Sí. ¿Ven? Cuando te dicen, tengan fe, Jesús decía, la fe no sirve para nada. Y la iglesia suprimió ese pedacito del libro y lo ocultó. La fe no sirve para nada. La certeza es lo que ustedes tienen que tener. Certeza. Certeza. ¿Ok? Y yo les voy a dar todas las herramientas. A los que llegaron nos van a tener un premio fabuloso, ¿no? Les voy a dar todas las herramientas para que ustedes tengan certeza. Y donde fallan, les voy a decir qué tienen que hacer. ¿Ok? Y está en juego mi reputación, ¿eh? Miren que tengo una buena reputación. bien, entonces, automáticamente ustedes dijeron, envíame una entidad que me libere, que me dé esa información, ¿y qué creen? Llevo arcano. No, la bola santa. No me hagan entidad, por favor. No, todavía. No llego a ese nivel, todavía. Entonces, la Santa Muerte se manifiesta con ustedes. Entonces, si ustedes se sacan toda esta piel, van a encontrar una calavera. Exacto. Entonces yo no entiendo por qué la gente cuando ve la Santa Muerte le da miedo. Si ellos, si les saco la piel, son ellos. Se entiende la situación. Eso quiere decir que ellos le tienen miedo a la muerte. Le tienen miedo, no al diablo ni demonios, le tienen miedo a la muerte. Okay. ¿Y la muerte, cuando en la muerte renaces? Exacto. Entonces la gente le tiene miedo a la Santa Muerte, por eso se llama Santa Muerte. Si fuera demonio, le diríamos, por ejemplo, demonio muerte. Pero no, es santa. Y santo, como lo dije en alguno de los videos que yo he publicado, es santo, es iluminado. ¿Ok? Entonces se manifiesta la Santa Muerte en ustedes. Y ustedes sienten como un morbo. Quiero comprarla, no quiero tenerla. ¿Pero qué dirá mi familia? Pero me da miedo, pero me atrae. Ay, me da miedo, pero me atrae. Pero no. Pasas a la noche por el lado de la Santa Muerte y dices, ay, me da miedo. Pero me atrae. Ya. Yo eso me lo preguntaba a mí porque a mí me pasaba. Ya. Bueno, yo no conocía a la Santa Muerte. Y ahora me ven. Yeah. Entonces, me da miedo, pero me atrae. Porque el símbolo habla en su inconsciente y te dice, el que te va a salvar es la muerte. La que te va a salvar, diríamos, liberarte. Porque el que se salva es uno mismo. Ella te va a dar el instrumento, la información para que tú te salves. ¿Me explico? Tú te liberes. Cuando se dice salvar, no del pecado y toda esa estupidez de la iglesia, cuando se dice salvar, estamos hablando de que te liberes y disfrutes
disfrutes, fruto, fruto, dulce, disfrutes esta vida. El paraíso está aquí. ¿Puedo comentar algo conforme vaya? Sí. Porque cuando hablando de la muerte, por ejemplo, yo creo que yo no estaba tan preparado, pero el año pasado fue una ceremonia de ayahuasca. Y ahí me imagino que salieron todos los miedos de uno. Uh-huh. Y las personas que estaban llorando, yo podía ver como las calaveras, eso como me daba más miedo, porque estaba en ese sí, en estado de pánico, estaba viendo como las calaveras de esas personas. Eso quizás significa que aparte de mí tenía miedo a la muerte, o tiene miedo a la muerte. Claro, sí. De hecho, la ayahuasca es una planta, ¿ok? Y la planta te dio sus propiedades, te la transmitió. Porque la planta ayahuasca no a todos le hace ver. A otros le hace vomitar todo el tiempo. Además es asquerosa cuando la tomas. También vomita. ¿Sí? Pero la gente que vomita, no puede experimentar. Y tú viste con la ayahuasca, viste con tu tercer ojo. ¿Okay? Y lo que hizo toda la ayahuasca es al despertarte ciertas potencialidades que tú la tenías dormida. O sea, te hizo ver lo que tú tenías que ver, la ayahuasca. Entonces, ¿qué pasó? Viste la muerte. Y la muerte representa cambio. ¿Okay? Entonces, muy bien. Entonces, la Santa Muerte, cuando ustedes llaman a la Santa Muerte, invoco a la Santa Muerte, ¿no? Para que me guíe en cómo arreglar este problema de dinero que no me alcanza para la renta. Entonces la Santa Muerte llega y la Santa Muerte se va a manifestar en un libro, en un video, en el Profesor Arcano o en tus sueños. De forma onírica o de forma consciente. ¿Sí me van siguiendo? Y si ustedes le hacen caso, porque yo te puedo decir, anillo de oro en la mano derecha y ya se te arreglaron ciertos problemas y tú dices, anillo de oro. Entonces, sí, anillo de oro. 14 quilates, 18, 24 quilates, y tú dices, wow, y tu ego empieza a decir, vale como $200, pero tengo que pagar la renta, pero tengo que, y tengo que comprarme la televisión esta, y ya tu ego ya te está poniendo trabas para que no lo compres. Y entonces tú le dices, universo, tú te encargas de traerme el anillo, y te llega gratis. Pero como tú no estás, todos están programados para que le llegue con esfuerzo, entonces ustedes no producen energía. Energía para que el universo trabaje para ustedes. Y eso es lo que yo le voy a enseñar hoy. Entonces, la Santa Muerte se manifiesta y te dice, yo tengo la información para que cada uno de ustedes se libere. Pero me tienen que seguir paso a paso. Tienen que seguir la técnica paso a paso. Y se la voy a mandar a un tal arcano para que se la transmita. Y eso es lo que está pasando en este momento. Me enviaron a mí aquí porque yo la estaría en Hollywood. En el casino. Estaría aquí en Estudios Universales, disfrutando, ¿no? Y no, estoy aquí con ustedes. Ajá. Entonces, a lo que voy es de que la Santa Muerte mandó a alguien que tiene el cierto conocimiento de transferirle esa información. ¿Sí? Entonces, la Santa Muerte es una entidad que no solo rige en este plano astral, sino que rige prácticamente en todo el universo. No se me duerman, por favor. En todo el universo. ¿Okay? Es una entidad de alto nivel espiritual, de alto grado, del alto astral. No quiere decir que porque se vea escalavérica y con túnica es del bajo astral, no, es del alto astral. Yo he visto entidades demoníacas que se ven hermosísimas y son entidades del bajo astral. Y engañan fácilmente a la gente. ¿Okay? Entonces, esta entidad de la Santa Muerte es una entidad del alto astral. Cualidades de la Santa Muerte. Yo estoy haciendo esta charlita para que ustedes vayan. Lo que no aparece en los libritos y todo eso. Cualidades de la Santa Muerte. En primer lugar, tiene como símbolo el mundo, ¿no? El mundo quiere decir que... y lo tiene a sus pies. Eso es algo muy importante. Es terriblemente importante.